Hombre, no porque ha ganado las elecciones Trump y la victoria de Trump en las elecciones es la victoria de la incorrección política. Digamos que estamos hasta las pelotas de la corrección política. Vemos que detrás de ese buenismo hay por una parte crueldad, por otra parte idiosia y por otra parte, pues eso, el viejo autoritarismo. Porque la obsesión del que participa profesionalmente de la cosa pública es no perder un voto. Y por eso, por ejemplo, los que están en contra de la prohibición de las drogas no piden la derogación de la prohibición porque temen perder votos. La obsesión de no perder votos muchas veces hace que las elecciones, por supuesto, pero... Esto es un axioma difícil de violar. Entonces, ahora, por ejemplo, ha llegado a formar parte, ha llegado a ser, un, igual que era, es una tríada Hitler, Ayn Rand y Donald Trump, y es una tríada grotesca, o sea, porque no tiene nada de tríada y son perfectamente diferentes. Ahora tienes tríadas como, por ejemplo, eh, homófobo, Islamófobo, racista, que tampoco tienen maldita la cosa que ver, pero parece que nos gustan las trinidades, sobre todo cuando no tenemos ni idea del movimiento dialéctico, tesis, antitesis, síntesis. Estamos en un momento de la humanidad, donde al llegar a Internet y hacerse la información gratuita, el ser humano vacila como ante un abismo. Lo tiene todo. Eso es el entendimiento en acto de Aristóteles. Ahora si no sabe de algo es porque no quiere. Entonces este desafío interior del ser humano vuelve a ser el sapere aude, de decanta, atrévete a saber. Y la inmensa mayoría de las personas no están preparadas para este logro de la técnica. vamos a ver qué pasa en 5, 10, 15 años. Yo creo que va a pasar cosas sustantivas en este orden de asuntos. O sea, ¿hasta dónde se va a seguir utilizando el móvil para mirarse el ombligo? Yo no creo que exista la entidad poder. Es como si hablamos de que existen... Eh, ...los adjetivos sustantivados... ...el bien, el mal, la verdad, la mentira... ...el poder no, no existe... ...el poder va siendo... ...el poder es la potencia... ...la dinamis de los griegos... ...digamos que... ...en cada momento hay una inercia... ...de ideas adquiridas... ...o de petrificación de la conciencia... ...que se perpetúa pues... ...en términos meramente físicos... Pero la verdad es que la propia física las desmiente. Igual que hemos estado durante un siglo creyéndonos a pies juntillas el segundo principio de la termodinámica, es decir, que toda formación ordenada tiende hacia el desorden, ahora nos damos cuenta de que si no hubiera un foco de orden dentro de lo que llamamos caos, el universo no habría existido hace ya mucho tiempo. Esa es la obra de Ilya Ollín. Por ahora qué hacen instituciones, no el poder, sino instituciones concretas como la universidad. Pues bueno, aunque da la mala suerte para ellas de que le dieron el premio Nobel en el 79, si no recuerdo mal, pues no existe, no lo ponemos en los planes de estudios. Lo mismo puede pasar con la geometría fractal de Mandelbrot, que evidentemente es la adaptada al mundo físico, es la geometría de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer con eso? Porque pues no existe pero digo, que no, eh, no existe Mandelbrot, no lo vamos a poner en el plan de estudios. Pero eso va a durar poco. Yo creo que es mucho más próximo al desafío del móvil. Vamos a ver hasta dónde las personas, en vez de preguntar lo que ignoran al móvil, preguntan lo que saben.